Madridistas, yo sé que ya todos queremos ver a Taylor Swift en el nuevo Santiago Bernabéu. Pero ¿qué le falta al mejor recinto deportivo en la historia del fútbol para abrir completamente sus puertas a la afición, por supuesto también al mundo y a recibir a estos grandes artistas? Quédate en el video porque te lo voy a contar. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo está la mejor familia, la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Te mando un fuerte abrazo, un enorme beso como siempre y gracias por estarme acompañando en un contenido más de nuestro Real Madrid el día de hoy. Manita arriba, como ya sabes, porque ayuda mucho al algoritmo y a partir de ahí yo me encargo de darte, por supuesto, el mejor video que puedas tener del mejor Real Madrid, del mejor club del mundo. Bueno, a ver, preparé un pequeño escrito que voy a estar leyendo, por supuesto, para ustedes mientras les dejo un par de videos por ahí en la pantalla hablando del nuevo Santiago Bernabéu, por supuesto, y cómo falta muy poco para poder ver completamente listo el mejor recinto deportivo en la historia del mundo, porque lo del Bernabéu es una completa locura, una obra de arquitectura fantástica, una obra de ingeniería maravillosa que además al Real Madrid le va a traer mucho money, mucho dinero, mucho billullo para los fichajes que queremos tener en nuestro Real Madrid. ¿Pero qué falta? Bueno, madridistas, las labores se centran ahora en las galerías, donde hay que rematar los pasillos y accesos por donde circulan los aficionados, levantar los espacios comerciales que se ubicarán en lado de la Castellana y poner en marcha la espectacular zona del restaurante en la parte de arriba, que va a ser una de las joyas del proyecto llamado el Skywalk. Para quien no sabías, vas a poder circular a lo largo de todo el Santiago Bernabéu, poder ver, ¿no?, todo lo que es el centro de Madrid, porque aparte el Bernabéu se centra justamente en el corazón de Real Madrid, de Madrid, perdón, y a partir de ahí va a ser un completo espectáculo esto de la zona del Skywalk. Bueno, eso en cuanto a lo que falta precisamente para poder terminar, ¿no?, a grosso modo las cosas. Pero ¿qué falta? La piel envolvente es uno de los puntos muy importantes que falta, ¿vale? Entrando precisamente en las obras, de manera concreta, el Santiago Bernabéu ya no le faltan acciones muy complejas, sino que puntuales, aunque no menores. Lo inmediato es acabar el marcador 360, que como les pude anteriormente, le faltan las esquinas y que se espere esté en funcionamiento para esta misma temporada. También se está apuntando a completar la renovación de toda la sillería y el color de los pasillos, que cambian al histórico naranja por un gris más clásico y elegante. Un color más sobrio, que en interiorismo, bueno, representa precisamente esa elegancia, pulcritud, sencillez. Creo que va a quedar perfecto, ¿no?, este cambio de color en los interiores del Bernabéu. Y después la empresa encargada precisamente de instalar las lamas, pues tiene que resolver un problema que ha causado mucha polémica, que es qué pasa cuando de repente se apagan las luces y se ven todas las tripas del Santiago Bernabéu prácticamente en el interior. Es algo que no está dejando muy contento a la afición, sobre todo cuando viene la noche, cuando cae la noche, se ilumina prácticamente el interior del Bernabéu y tú ves prácticamente todo lo que pasa en la parte de adentro, ¿no? ¿Qué sucede entonces con los huecos que tanto han disgustado al club y a los aficionados? Se está trabajando para que se puedan cubrir y que se evite el paso de la luz hacia el exterior, ¿vale? También falta poner en marcha el espacio comercial con la nueva tienda oficial del club y la zona de restauración, donde tendrá su espacio alguno de los mejores chefs del mundo, como Martín Barastegui, que tiene 2 estrellas Michelin. ¿Quién carajos tiene 2 estrellas Michelin? Si en la película de Una Buena Receta, por cierto, una gran película que te recomiendo ver, con Bradley Cooper, tener 3 ya es una locura. Ahora tener 12 es una completa barbaridad increíble, ¿vale? Pero bueno, yo como arquitecto te puedo decir que lo de las lamas, lo de la piel envolvente, es un error, por supuesto, que se tiene que resolver en obra. Siempre una obra tiene contratiempos, no todo sale perfecto. Siempre hay un margen de error, por supuesto, ante lo que pueda surgir ya cuando estás directamente en la construcción. Y creo que esto, por parte, por supuesto, del diseño, también del renderista que hizo precisamente la piel y que a lo mejor no se proyectaron, no se dieron cuenta que los lúmenes que iban a salir de la parte interior del Bernabéu iban a traspasar por estos huecos e iban a dejar una imagen no tan vistosa, no tan bonita, ¿no?, del Bernabéu en la parte de la noche. Bueno,
es un error, insisto, de obra que hay que resolver, que hay que volver a hablar y que hay que solucionar una vez que esté en obra. Yo estoy seguro que poniéndole una malla interior, algo que precisamente evite la iluminación, hasta cambiar el tipo de iluminación en la parte de adentro, puede venir muy bien para hacer todo esto. Pero tranquilos, que yo estoy seguro que esto se va a resolver. La empresa que lleva el Bernabéu es una empresa muy profesional. Se ha visto, ¿no?, con los tiempos que ha cumplido de ir llevando precisamente el Bernabéu. Y creo que no hay que tener, hay que tener más bien la seguridad de que el proyecto va a quedar tal cual lo hemos visto, por lo menos en los renders e imágenes que nos ha dado la directiva. Y bueno, continuando precisamente con qué es lo que falta para terminar y viendo la imagen del videomarcador que está quedando espectacular, también falta, como les comenté, poner en marcha, ¿no?, el espacio comercial con la nueva tienda oficial. Hay que, por supuesto, todos los espacios, los locales, pues irlos puliendo poco a poco. Hay que darle sus acabados. Hay que limpiarlos, por supuesto. Y todo esto lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Plafones, instalaciones, electricidad, iluminación. Para dejar en funcionamiento esto, que es no solamente un estadio ni un recinto deportivo, es una plaza comercial. Va a llevar un poco de tiempo y hay que tener paciencia, porque al fin y al cabo esto va a dejarle dinero al Real Madrid, dinero que va a favorecer en los futuros fichajes del equipo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más hay que comentar, por supuesto, de lo que falta en el Estadio Santiago Bernabéu? El metro, el parking, la estación de Madrid, la estación Santiago Bernabéu comenzará también su remodelación. Y pues hasta en los próximos meses sabremos cuánto tiempo llevará la remodelación de una estación que a nivel urbanístico implica mucho más. Porque a nivel arquitectónico el Bernabéu, digamos que es una pequeña parte, pero lo urbano implica una escala mayor, implica una escala de ciudad. Un usuario, por supuesto, que no solamente es el que va cada fin de semana al Santiago Bernabéu, es el usuario que se traslada por Madrid. Y eso, me imagino que logísticamente tiene que llevar más tiempo, mucho mayor estudio, tener o poder pues parar el metro a ciertas horas para llevar a cabo la remodelación. Se pretende que esto se lleve hasta 3 años para poder completar completamente lo que es la zona de parking, que también va a quedar de manera maravillosa con los colores, con la imagen del nuevo Bernabéu. Pero, tranquilo, cuidado. Yo te dije que había una fecha tentativa, yo te dije que faltaban cositas y estamos seguros que lo vamos a tener para poder ver a esta diosa, ¿no?, del espectáculo en el día 30 de mayo. Está considerado que el Real Madrid retire el césped y se echará el techo para acoger el primer gran concierto de lo que va a ser Taylor Swift, de lo que va a ser este Santiago Bernabéu como centro de convenciones, como centro de espectáculos. Entonces prepárate, porque ese día 30 de mayo es considerado inicio de lo que puede ser pues el Bernabéu en toda su esplendor, en toda su plenitud. Por supuesto, no sé si para aquel momento ya tengamos completamente realizado la parte de la fachada, la parte de las plazas que están en el exterior, junto con la vegetación y por supuesto todo el mobiliario urbano. Pero aún así, fecha tentativa, 30 de mayo, para ver a esta diosa de Taylor Swift en los escenarios, en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Cracks, ojalá que les esté gustando el video. Si hasta aquí ya tienen más o menos una idea de lo que le falta para terminar al Santiago Bernabéu, pues que me des un like, que me des tu apoyo, que me muestres, por supuesto, un poquito de amor, ¿no?, al canal. Y como decirte, ¿quiénes más van a tocar precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu? Bueno, 30 de mayo Taylor Swift, 8 de junio Duki, 29 de junio Manuel Carrasco, 6 y 7 de julio Luis Miguel, cuando calienta el sol aquí en la playa. 29 y 30 de julio, La Bichota, Karol G. Y 28 de diciembre, Aitana. O sea, ya hay fechas muy, pero muy cercanas, ¿no?, para lo que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu. Y la verdad es que muy feliz, muy contento de que el Real Madrid nos esté dando este tipo de espectáculos. Miren nada más lo que va a ser una proyección, ¿no?, de lo que va a ser el nuevo Bernabéu, de lo que puede llegar a ser ya un día de estadio aquí con Taylor. No, locura, locura, locura. La verdad es lo que vamos a ver aquí
en el Bernabéu y yo espero que tengan todos paciencia, porque lo que está haciendo el equipo, lo que está haciendo Florentino, lo que está haciendo la junta directiva, trayendo para el Real Madrid este tipo de remodelaciones, va a ser brutal. Significa el inicio de una nueva era, significa el inicio de una nueva etapa en el Real Madrid. Y sé que como madridista debes estar muy ilusionado, ¿no? Por saber las fechas, por supuesto, los tiempos de cómo se van gestando las cosas allá en el mítico estadio Bernabéu, que en su momento inauguró don Alfredo Di Stéfano, que se hizo gracias también a los socios desde su momento, que se está terminando a día de hoy, está renovando hacia un nuevo futuro y que nos está dejando imágenes como estas con el videomarcador, que a mí me llenan de mucha emoción, me llenan de mucha ilusión, porque ya quiero ver los goles de Vinicius, de Fede Valverde, de Jude Bellingham, de Erling Haaland, ojalá, carajo, de Erling Haaland, no sé, toco madera porque pase en este videomarcador que pinta para ser una completa locura. Véanlo nada más. Es una completa locura, no tengo nada más que decir. Gracias, madridistas, por estar aquí, los quiero un montón. De verdad que son la mejor familia de YouTube Real Madrid. Siempre se los digo. Pero hoy más que nunca, gracias por todo el apoyo que me han mostrado en los videos. El canal sigue creciendo y sigue siendo muy grande gracias a ustedes. Y seguiré echándole muchas ganas, ¿no? Para que siga así y sigamos siendo cada vez más en este tu espacio. Fuerte abrazo, los quiero un montón y a la Madrid, carajo.